Nos complace recibir esta mañana aquí a don Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea. Él es de nacionalidad española y ya tiene como 3 años aquí, ¿verdad? Por lo menos 3 años tiene, Alberto, ¿eso? Un poquito más, Juan, sí, ya que cuatro. Tres años y medio. Voy tres para y medio tiene aquí, ya está bastante aplatanado. Lo acusan de haberse dejado aplatanar demasiado aquí de los dominicanos. La presencia es oportuna porque mañana se celebra el 60 aniversario de lo que se puede considerar como el inicio, de la Unión Europea con el Tratado de Roma. Pero vamos a conversar con él para que nos, a ver si podemos descubrir cuáles son los, qué es lo que ha representado en estos 60 años. Vamos primero el marco en que se produce el Acuerdo de Roma hace 60 años. Eso es en el año 57, en marzo. De 25 de marzo. Eso es, mañana cumple la Unión Europea o Europa 60 años, ¿no? 60 años de paz y estabilidad, Juan, sobre todo Europa después de la Segunda Gran Guerra Mundial, que en el fondo es una guerra civil entre europeos, igual que la Primera Guerra Mundial, que exportamos al resto de Europa a los europeos y que produjo más de 50 millones de muertos, 25 millones de civiles y 25 millones de soldados, pues renace Europa poniendo en común la producción de acero y carbón con el Tratado de París del año 51, pero sobre todo con el Tratado de Roma que vamos a celebrar mañana, en cuya negociación participó el Reino Unido. Pero cuando el Reino Unido vio que se iba a hacer algo más que un mercado común y se iba no solamente a una zona de libre comercio, sino a tener políticas comunes, decidió no firmar ese tratado, que vamos a celebrar mañana, y crear una organización rival, que es lo que se llamó la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, con Noruega, Suecia, Portugal, etcétera. Con el paso de los años, el Reino Unido verá que las comunidades europeas son un verdadero éxito y ya empieza a llamar a la puerta. El presidente de Gaulle dice que no, porque pensó siempre que era un caballo de Troya, que no iba a compartir esa visión de una Europa más política. Y finalmente, cuando el presidente de Gaulle deja el poder en Francia, el Reino Unido ingresa en el año 73 en las comunidades europeas. Pero si mañana vamos a celebrar los europeos 60 años de paz, estabilidad y prosperidad como no ha tenido nunca Europa. Nunca hubo un periodo tan largo de paz en Europa, porque nunca. Europa se mató mucho tiempo. Europa es una historia de guerras una tras otra, y realmente ha habido guerras también en el resto de Europa, y hemos tenido la antigua Yugoslavia, claro, Kosovo, esa fue la mayor, más prolongada, ¿verdad? Ahora tenemos Ucrania. Yo soy de los que piensa que si Yugoslavia hubiera ingresado en las comunidades europeas, sin duda la guerra se habría evitado. Pero ahora estamos en un momento, lo comentabas antes al dar las noticias, estamos en un momento en que el mundo está de nuevo entrando en la incertidumbre, la administración Trump, el resurgir de los nacionalismos, de la xenofobia, las divisiones, el odio a los que son distintos o tienen otra religión, a los musulmanes, y yo creo que eso tiene que hacernos pensar y que mañana los que creemos en los ideales europeos, pues volvamos a manifestarnos por una Europa más necesaria que nunca en este mundo, como digo, cada vez más complejo y más complicado en el que estamos de nuevo entrando. De manera sintética, señor embajador, a su juicio, los aportes principales que ha hecho la Unión Europea para Europa y para la comunidad internacional en aspectos sociales, políticos, económicos. Pues nos daría mucho que hablar, Rafael, pero yo lo resumiría en lo que he dicho: paz, transformar un continente de guerra en un continente de paz. Por eso la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2012. Prosperidad. Yo creo que Europa no ha vivido unos años mejores en su historia. Yo, como español, por ejemplo, pues creo que los 30 mejores años de la historia de España, y España es un país muy viejo, con muchos siglos a sus espaldas, son los 30 años que hemos vivido en la Unión Europea. Y España años fue de los países que se afianzó con la democracia después de la creación de la Unión Europea. Varios, ¿no? Eso es. Mañana yo publico un artículo aquí en el diario Hoy, con los demás embajadores europeos, el embajador de España, el de Francia, Reino Unido, la embajadora de Alemania, Italia y Países Bajos, y subrayamos ese punto, de que en el momento de la firma del Tratado de Roma, solo 12 de los 28 Estados miembros actuales eran democracias. Hoy los 28 son democracias. Es verdad que entonces estaba el telón de acero, que España, que Grecia, que Portugal eran dictaduras, estaba Salazar, estaba Franco, estaban los coroneles en Grecia. Bueno, y eso es, yo creo, el éxito principal de la Unión Europea, haber transformado esas dictaduras en democracias y al mismo tiempo permitir que la Unión Europea sea un actor relevante en el mundo cada vez más. Hay muchos que estamos además compartiendo ya la moneda con el euro, compartiendo un espacio de libertad como es Schengen,
que nos obliga obviamente a tener unos controles a la entrada de ese espacio, pero hemos suprimido las fronteras, algo que parecía impensable, ya no hay aduanas, ya no hay controles, Schengen prohíbe además que se haga un control en la frontera, se pueden hacer controles dentro del territorio de ese país, pero no en la frontera, porque queríamos precisamente quitar esas fronteras y hacer un espacio único como es el espacio Schengen y también el mercado interior. Bueno, en ese periodo también se creó o se fortaleció lo que se ha conocido en el mundo como el Estado Social de Bienestar. Los europeos encabezaron eso en el mundo, en avances tremendos. ¿Cómo se puede ponderar eso? ¿En qué términos? ¿Qué datos nos permiten dar una idea de cómo fue, cómo avanzó el Estado de Bienestar masivo en Europa? Mira, pues, en términos económicos, social. En términos económicos, bueno, en el hecho de que yo creo que Europa en estos momentos es posiblemente el espacio del mundo donde los ciudadanos tienen más y mejores derechos, donde hay mayor cohesión social. Es verdad que sigue habiendo todavía pobreza y capas desfavorecidas, pero no se puede comparar con otros países del mundo. En la OCDE, que es donde están los 35 países, digamos, más ricos del mundo, los países que tienen mayor índice de pobreza, es decir, el que está en el puesto 34 y en el puesto 35 son Estados Unidos y México. La Unión Europea, sus 28 países están por encima, en el sentido de que tenemos más cohesión social, menos desigualdades sociales. América Latina y África del Sur, como sabes, son los continentes donde hay mayor desigualdad social. Y eso creo que legítimamente podemos estar orgullosos los europeos. A mí me llamó mucho la atención un chiste que vi en El País hace 3 días, y a mí me gusta leer El País, que lo regalan aquí con el diario El Caribe en República Dominicana, y venía un chico diciendo, soy antisistema, pero con seguridad social. Sí. Y eso es algo que los europeos no queremos renunciar a ello. El tener la seguridad social, el saber que tenemos una pensión asegurada, que hay una sanidad universal y gratuita, esas son las señas de identidad de la Unión Europea. En estos momentos en la Unión Europea hay, bueno, hay razones para celebrar y algunas razones también para preocuparse. Está el nacionalismo, populismo, la cuestión de los inmigrantes, los refugiados. Algunos incluso están cuestionando la Unión Europea, dada a muchos pensamientos conservadores. A su juicio, esto sucede, este cuestionamiento, estos problemas, ¿porque hay demasiada Europa o porque hay carencia de Europa todavía? Vamos a ver, Rafael, no hay demasiada Europa. Lo que hace falta es reconciliar de nuevo Europa con los ciudadanos. Muchas veces los gobiernos han explicado mal Europa. Todo lo que era positivo se lo han apropiado. Y, por ejemplo, en España, muy pocos españoles saben que el 70% de los trenes de alta velocidad lo ha financiado la Unión Europea. Muy pocos catalanes saben que en Barcelona hay unas catedrales subterráneas que son unos grandes colectores que han costado centenares de millones de euros financiados por el Fondo de Cohesión, porque el Fondo de Cohesión que consigue Felipe González es un fondo para toda España y eso permitió destinar muchos fondos a Cataluña, pero muchos catalanes no lo saben. Ellos siguen pensando que como eran una región rica, pues apenas recibían fondos de Europa. Y sin embargo los problemas o las necesidades de ajuste del presupuesto, y es verdad que todos lo sabemos, no se puede gastar más de lo que uno ingresa, pues eso se echaban las culpas a Europa. Y de esos polvos vienen estos lodos. Y ahora, como digo, hay que reconciliar Europa con los ciudadanos, hay que impulsar programas como el programa Erasmus, que ha permitido, que estamos celebrando los 30 años este año también, porque nació en el año 1987, y ha permitido que ya haya 9 millones de europeos que han pasado un año de sus estudios en otra universidad europea. Eso es auténticamente, eso cambia las mentalidades. Yo creo en los jóvenes europeos y en programas como ese hay que hacer el Erasmus en la tercera edad. Los jubilados también tienen derecho a viajar por Europa, a tener programas de ese tipo, porque además eso permite reactivar la economía. Y esto es lo que hay que hacer, refundar de alguna manera los ideales europeos. Vamos a ver qué pasa con el Brexit, la semana que viene se activa y la primera ministra británica el 29 de marzo va a activar ese artículo 50 al Tratado de la Unión Europea, eso no ha pasado nunca en la historia de Europa. Tenemos 2 años por delante para negociar, el Reino Unido es un gran país, sin duda es un socio muy importante en el ámbito de la defensa, en muchos otros, pero obviamente si el Reino Unido no quiere estar con nosotros en esta aventura europea, pues habrá que seguir adelante. Antes lo mencionaba, que estuvo entre los que negociaron en la conferencia de Mesina y cuando vio que se iba a una Europa política, una Europa de políticas comunes, decidió no firmar ese tratado, aunque posteriormente ingresara y haya estado con nosotros pues ya más de 40 años.
Esa, perdón, reafirmación de Europa y lo que va a pasar mañana en Roma puede ser una oportunidad. A su juicio, ¿se puede encaminar hacia una unión política, no solamente una unión de estados soberanos independientes? No, por supuesto, tiene que ser una unión política. Necesitamos un mayor presupuesto, presupuesto europeo, aunque parezca descomunal, visto desde fuera, son 120.000 millones de euros al año, es decir, un presupuesto similar casi al que tiene España, y España es un gran país, un país con 47 millones de ciudadanos, pero Europa somos algo más de 500 millones de ciudadanos. Un presupuesto del 1% del PIB europeo no es suficiente. Un país federal como Estados Unidos, pues tiene que ser 5 veces más, un 5% del PIB. No podemos seguir con esas figuras institucionales, es muy difícil, lo decían los Kissinger, ¿cuál es el teléfono de Europa? ¿A quién llamo en Europa? Si hay una crisis. Tenemos el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, que acabamos de renovar por 2 años y medio, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, antiguo primer ministro luxemburgués, la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini. Bueno, necesitamos una personalidad que sea elegida democráticamente por todos los europeos, igual que tenemos un Parlamento Europeo, que es elegido por sufragio universal cada 5 años. Y eso es lo que apunto cuando hablo de la necesidad de refundar Europa. Hay que hacer una Europa en la que los ciudadanos se sientan más identificados. Necesitamos, yo sé que a lo mejor puede ser un sueño, partidos políticos a nivel europeo, y de esa manera construir una Europa política que es la solución al mundo en el que vivimos. Porque ningún país, ni siquiera el más poderoso del mundo, Estados Unidos, puede él solito hacer frente al cambio climático, a las migraciones, a la pobreza, al subdesarrollo, a la miseria. Para eso necesitamos actuar juntos. La unión hace la fuerza. Eso es un principio que todos hemos aprendido, que a veces se aplica en defensa, pero que hay que aplicarlo en más ámbitos. Y yo creo que Europa, como digo, es más necesaria que nunca en el mundo global y complejo en el que estamos viviendo. Bueno, hubo gente en el Reino Unido que votó por la salida de la Unión Europea bajo el criterio de que ellos aportaban mucho, de como que eran penalizados y que a capas media-baja y medias-medias se le quitaba para dárselo a otros. ¿Bajo qué principio que se ha fundado la Unión Europea? ¿Qué, el aporte por tamaño de la economía y proporción poblacional se aporta al Fondo Común para asistencia a Europa? Explíqueles un poquito a los televidentes. Bueno, sí, la Unión Europea, que como he dicho muchas veces, es algo que no tiene parangón, no tiene comparación en la historia de la humanidad. Nunca un grupo de países han llegado tan lejos en un proceso de integración, no solo de tener una moneda única, sino de compartir soberanía. En la Unión Europea nadie pierde soberanía, al contrario, la gana, porque al actuar juntos ni tenemos más peso. Ni se pierde financieramente. El hacer esos cálculos que han hecho algunos británicos diciendo estamos pagando tanto de los programas Erasmus y solamente recibimos esto, ahí se equivocan, porque estos al final ganamos todos. Igual que con el Brexit, vamos a perder todos. Claro. Va a perder más el Reino Unido que el resto de la Unión Europea, que los 450 millones de ciudadanos que quedemos y el Reino Unido se va. Pero perdemos todos. Igual que, como digo, actuando juntos ganamos todos. ¿Cuántos son el Reino Unido hoy? El Reino Unido 60 y... O sea, de 450 se van 60. No, de 500. De 500, de 500 se irían 63 millones. El primer país es Alemania, con 81 millones de ciudadanos. Y después están Francia, Reino Unido e Italia, con una población similar de 60 millones. Y luego España, 47. Y en sexto lugar, Polonia, que está en unos 38, 39 millones. Esa es más o menos la distribución. Bueno, la perspectiva actual es vamos a ver primero, hacia el resto del mundo, la asistencia europea al tercer mundo. Ya en los años 80, 70, 80, 90 todavía, el escenario de negociación entre el tercer mundo, cuando el tercer mundo llegó a tener poderosa fuerza a través de los no alineados, el grupo de los no alineados, se llegó a negociar con el mundo desarrollado un aporte equivalente, creo que al 1% del PIB, o al 0.7, es lo que 0.7 pide Naciones Unidas. Era. Es lo que pide Naciones para Unidas. Para el desarrollo del tercer mundo, Europa lo cumplió, tengo entendido, el resto del mundo no, del mundo desarrollado no. Es así, ¿sigue aportando Europa a ese tercer mundo? Vamos a ver, Europa aporta más de la mitad de toda la ayuda al desarrollo del mundo y más del 60% de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es para las catástrofes naturales y para, lamentablemente, las guerras
y los conflictos, que son muchos más que las catástrofes naturales. Es decir, somos de lejos el mayor donante del mundo, sumando lo que da la Unión Europea y sus Estados miembros, es decir, Francia, España, Reino Unido, Alemania, todo eso junto hace que de la ayuda oficial al desarrollo, algo más del 50% de la ayuda oficial al desarrollo mundial sea europea. Lo que ocurre es que es cierto que si hace 20 años los países en vías de desarrollo, y República Dominicana puede ser un buen ejemplo, recibían lo mismo de ayuda al desarrollo que de ingresos por sus exportaciones, 20 años después ingresan 20 veces más por las exportaciones, y no conocemos, yo al menos no conozco ningún país que haya salido del subdesarrollo por la ayuda exterior. La ayuda exterior es un buen ejemplo de solidaridad, de caridad, es también, yo creo, de alguna manera egoísta, en el sentido de que nos interesa que esos países salgan de subdesarrollo, porque el tercer mundo es el primer socio comercial de la Unión Europea, si sumamos a todos los países en vías de desarrollo, pero yo no conozco ningún país que haya salido del subdesarrollo por la ayuda exterior, que crea dependencias, duplicidades, cuando se va ese sector de gobernanza se viene abajo, y sin embargo los países que salen adelante son los países que tienen economías abiertas, con un sector privado dinámico, donde se crea empleo de calidad y donde hay pues un desarrollo sostenible. Y en ese sentido, bueno, pues la Unión Europea es el mayor donante de República Dominicana, llevamos ya 27 años facilitando ayudas, tenemos ahora programas muy importantes en materia de pymes, de apoyo al Ministerio de Hacienda, para la gobernanza, para la cuenta única del Tesoro, contrataciones públicas, Tribunal de Cuentas, también en materia de formación profesional, igual que hemos dado mucho en educación, pero yo creo que los dominicanos saben que el turismo, que sus exportaciones de banano orgánico a la Unión Europea, que es el mayor exportador mundial de banano orgánico al mercado europeo, el 90% del banano orgánico que se consume en Alemania o en Escandinavia viene de República Dominicana, ese es el futuro. El turismo mueve el mundo, este país recibe ya más de 6 millones de turistas, se podrán superar los 10 millones en algún momento, sin duda alguna, y eso es empleo de calidad, aprender idiomas, poder conectar con el resto del mundo, en este caso una isla, que la gente vuelva, ese es el éxito del turismo dominicano, que no solamente viene un turista, sino que es que repite, y ese es el futuro de un país. La dependencia de la ayuda exterior, y ahí está Haití, que puede ser el ejemplo paradigmático, pues no es bueno porque crea ese sentimiento de dependencia, esa resignación a la ayuda, y llega el momento del cansancio del donante, donde el donante dice, pero vamos a hacer la carretera por tercera vez, la misma carretera, y esos fondos han llegado al beneficiario final, o se han quedado entre consultores, o se han sido desviados. Bueno, es cierto que hace falta todo, el comercio y la ayuda, pero yo soy de los que cree que, como digo, que la ayuda internacional no es la solución a los problemas de los países en desarrollo. Señor embajador, el gobierno de Trump, con sus ya primeras decisiones respecto a comercio internacional, que hay que pagar por la seguridad compartida, para Europa, a su juicio, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Pues es sin duda una oportunidad, porque van a quedarse espacios vacíos. Pongamos el ejemplo de México. Los europeos no creemos en los muros, no queremos muros, ya tuvimos un muro, el telón de acero, el muro de Berlín, y hay muchos europeos que recuerdan esos años oscuros, y sabemos que si se levanta ese muro y lo que eso simboliza y la deportación de personas que estén en situación irregular, a mí nunca me ha gustado hablar de ilegales, porque no hay personas ilegales, las personas estamos llenas de derechos y obligaciones, podemos estar en situación irregular en un momento, pero no hay personas ilegales, a mí eso me lo enseñaron los embajadores iberoamericanos, precisamente cuando era secretario de Estado de la Unión Europea en el gobierno del presidente Zapatero. Y ahí habrá una oportunidad, va a haber un espacio que la Unión Europea, China, otros actores vamos a querer llenar. Y si hablo de México, puedo hablar de otros países del mundo. Sin duda, yo creo que esa no es la solución a los problemas del mundo, el levantar muros, barreras, al contrario, hay que tender puentes, esto lo decía el Papa Francisco, no solamente la Unión Europea. El futuro es vivir en un mundo interdependiente, global, donde los valores en los que creemos los europeos, que son los valores que simbolizan Naciones Unidas, porque al final es la tolerancia, la no discriminación, la igualdad de mujeres y hombres, el respeto al otro, aunque sea diferente, de otro sexo, de otra raza, de otra religión, esos valores son valores universales. Y yo creo que la humanidad seguirá avanzando en esa dirección, podrá haber momentos de dificultad, pero bueno, antes se mencionaba, en 2 meses de mandato, la administración Trump tiene la peor popularidad, índice de popularidad de la historia democrática de Estados Unidos.
Yo creo en los Estados Unidos como una gran nación que nos ha dado lecciones de democracia al resto del mundo, que fue precisamente la que puso fin a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, cuando mandó millones de jóvenes a morir en las playas y en el territorio europeo. Por eso le estamos profundamente agradecidos y por los valores que simboliza también la sociedad norteamericana. Pero creo que hay incertidumbres y hay sin duda una oportunidad, y la Unión Europea tiene que saber aprovecharla, y eso es lo que yo creo que debemos hacer, o que queremos hacer muchos europeos. Esa oportunidad pasa precisamente por reforzar los avances hacia un Estado federal europeo. Hacia una Europa más política, sin duda, hacia una Europa federal. A mí no me importa poner, no me da miedo poner la letra F, porque sé que en esa Europa nadie pierde soberanía. Al contrario, la ganamos. Yo, como español, que he dedicado muchas horas y muchas noches, como aquí Juan Bolívar, que me cuenta que se levanta todas las mañanas a las 5 de la mañana para venir a este programa tan interesante, bueno, pues he visto cómo lo que antes se hacía en el campo de batalla ahora se hace en negociaciones interminables, en las que a veces nadie gana o nadie sale vencedor, porque todos tenemos que ceder en algo para que al final todos juntos hayamos ganado. Y ese es el gran objetivo por el que yo espero que los jóvenes europeos vuelvan a entusiasmarse, vuelvan a enamorarse de los ideales europeos, como decía Delors, porque ese es el mejor futuro para las generaciones que vienen. Yo no quiero un mundo de odios, no quiero un mundo de muros, de barreras, de xenofobia, de intolerancia. Quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un mundo que crean en esos valores por los que han creído los padres fundadores. Y posiblemente tenemos, y de ahí lo bonito de estos cumpleaños, como el que tendremos mañana los europeos, esos 60 años, esos 60 cumpleaños, que volver a esos ideales de los orígenes de Europa, del año 57, cuando se firmó el Tratado de Roma, el 25 de marzo, que mañana se va a celebrar precisamente con una marcha popular, y yo estoy viendo con alegría que cada vez hay más marchas a favor de estos ideales y en contra también de esos nacionalismos que están surgiendo, ya sea en Escocia, en Cataluña, que en el fondo son egoísmos de no querer compartir algo de rey. Es curioso que sean naciones o grupos de regiones muy prósperas y muy ricas las que precisamente quieran pensar que independizándose van a ser todavía más ricos o más prósperos, cuando no hay nada más bonito en la vida que compartir, precisamente. Sí, embajador, iba a decir que la Unión Europea ha atravesado, sin embargo, en la última década por un periodo de depresión económica, tuvo una crisis económica, que fue una crisis mundial. Incluso creo que no se originó en Europa, sino en Estados Unidos, pero le afectó mucho. ¿Se puede decir que ya salió la Unión Europea de esa crisis? ¿Está recuperando el empleo, el crecimiento en la mayoría de los países? ¿Así? Así es, estamos saliendo. En el artículo que publicará mañana el diario Hoy, doy la cifra de 10 millones de nuevos empleos que hemos creado en 3 años, que no está nada mal, que en los 3 últimos años en Europa se hayan creado 10 nuevos millones de empleos, es un dato importante. El euro es ya la segunda moneda de reserva a nivel internacional. Hay 1,5 trillones de euros en reservas de los bancos centrales. Y obviamente, si la administración Trump sigue por esa dirección de proteccionismo, de aislacionismo, esa cifra va a aumentar, porque el Banco Central chino o el Banco Central de Japón o el de México va a diversificar más. Yo, cuando he sido embajador de la Unión Europea en Brasil, recuerdo muy bien ir a ver al gobernador del Banco Central, igual que he ido aquí a ver a Héctor Valdés, a pedirle que no haga todas las emisiones en dólares norteamericanos, que por favor haga también algunas emisiones en euros, que las reservas del Banco Central no se tengan solo en dólares, como es el caso de República Dominicana, que diversifiquen también y que pongan reservas en euros. Y estos son buenos ejemplos de que Europa está saliendo de la crisis y de que tener un mercado de 500 millones de ciudadanos, de algo más, de 500 millones de consumidores, pues es un enorme activo. Tenemos el mayor mercado del mundo en términos de valor económico y de capacidad adquisitiva. De ahí que seamos un actor cada vez más relevante en el mundo. Y cuando yo voy a ver a un ministro o al presidente de la República y me acompañan el embajador de España, el de Francia, el de Reino Unido, el de Alemania, bueno, la fuerza que tiene la Unión Europea se multiplica. Y obviamente eso es lo que queremos en un mundo donde también hay que hacer valer nuestro peso para defender nuestros valores y nuestros intereses. Bueno, vamos a agradecer la presencia y sus declaraciones de Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea, República Dominicana. Y a través suyo, agradecer, felicitar a la Unión Europea en estos primeros 60 años
con la intención de un reencuentro con los orígenes y reafirmación de los valores que Europa ha esgrimido a favor de la humanidad. Y que tan importantes han sido para el mundo en estos años, en estas décadas. Vamos a brindar con este cafecito, Santo Domingo. Que, claro que por sí, los 60 Juan. Años de la Unión Europea y que siga siendo un faro de luz en el concierto universal. Muy oscuro el mundo de hoy. Muchas gracias, claro, embajador. Claro que sí, Juan y Rafael. Y celebremos el 9 de mayo, tendremos el Día de Europa.